Hoy vamos a trabajar un nuevo número para conocer. Un nuevo número yo voy a aprender. De seguro que algunos ya lo conocen también, chicos, ¿no es cierto? Ya saben allí, pero vamos a trabajar ahora el número que hemos hecho, el número 60, ¿verdad? El número 60. Entonces, entramos a una familia más, ¿no es cierto? Entramos a una familia más que es el número 60, conociendo un número más. Vamos a conocer más números. Ya conocemos hasta el número 59 y ahora trabajamos el número 60. ¿Qué números le conforman al número 60? C de 6, de 6. Entonces, ¿qué números lo conforman? El número 6, ¿no es cierto? El número 6, el 6. ¿Y qué otro número lo conforma el 60? El 0. Lo voy a trabajar un número en cada cuadradito. ¿Ya? Un número en cada cuadradito. Entonces, ¿qué número lo conforma el 60? El 6 y el 0. El 6 y el 0. Entonces, el número 60 está formado por el 6 y el 0. Entonces, ¿cómo se escribiría su nombre? Su nombre se escribiría entonces acá. Ya les había explicado el sonido de la N. Se queda atrás, ¿no? Ta. Ahí, 60. Muy bien, entonces ahí tenemos el número 60. El número 60. Yo ahora voy a escribir el número 60 en un solo cuadradito, pero ustedes me van a utilizar porque su cuaderno tiene los cuadrados muy pequeñitos. Entonces, ustedes lo van a trabajar como está acá. Entonces, ahí, ¿qué hemos hecho? 60. Cuando yo digo para que haya orden, siempre tengo que dejar un cuadradito, porque si yo lo escribo en todos, se va a ver un cuaderno desordenado, un cuaderno mal hecho. Por eso es que siempre les voy indicando cuántos cuadraditos dejen. Por ejemplo, ahí en mi cuadradito es grande, por eso me alcanzan los dos números en uno solo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, voy haciéndolo juntitos, ¿no? Voy haciéndolo juntitos. Este el número 60. Escucho 60 de 6, ¿no? 60 de 6. Ya no puedo poner acá. Porque si no se va a ver mi cuaderno desordenado, he dicho. Entonces, ahí ya tengo. Por ejemplo, si yo quiero hacer más, ¿no? Si yo quiero hacer más número 60, ¿qué puedo hacer? No lo voy a escribir acá. Voy a dejar un cuadradito, voy a dejar un renglón. ¿Ya? Entonces, diría acá, dejo un cuadradito y escribo nuevamente acá. Dejo un cuadradito a mi derecha y escribo acá. O si no me fijo, miren, ¿dónde está? Ese es el orden. ¿No? Porque hay cuadernos que me vienen así, por ejemplo, cuando no están concentrados en hacer la tarea, viene por acá, en la otra fila viene acá, ya puse un 30 ahí. A ver, escribo por acá el 60, miren, por acá, como estoy haciendo como se me da la gana, por acá, ¿no? Es que, como acá ya me equivoqué, entonces lo hago acá. Y después digo, ay, acá me falta. Miren cómo se ve un cuaderno así. Por eso es que a veces le digo, chicos, por favor, presénteme un cuaderno ordenadito. Concéntrese cuando hacen la tarea, pero a veces no me hacen caso, pues, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta el orden, chicos, por favor. Siempre me voy fijando. Un cuadradito dejo, esta es la filita, esta es la filita. Entonces, siempre tengo que ordenar. ¿No? Siempre tengo que ordenar. Yo a veces les hago solamente que hagan una fila, ¿no? Un renglón, porque a veces como ya sé que lo saben escribir, ¿no? Ya saben escribir, solamente sería aprender a reconocerlo y a diferenciarlo de los otros números, ¿ya? Que el 60 no es igual que el 50, que no es igual que el 20 o no es igual que el 10. Cada quien
tiene su nombre, ¿verdad? Muy bien, entonces estoy explicando de cómo me tienen que hacer en su cuaderno. Muy bien, entonces si yo hablo de 60, ¿cuántas unidades? Voy a borrar acá, ¿cuántas unidades tiene el número 60? ¿Cuántas unidades tiene el número 60? Por ahí ya me lo dijeron seguramente, pues si hablo de 60, tiene que ser 60 unidades. Así como su nombre le dice, 60, 60 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer 60 unidades? Yo voy a combinar estos colores que tengo acá. Por ejemplo, voy a hacerlo siempre dicho de 10 en 10, ordenadito, ¿ya? Cuento una filita, si es 6, ¿no? 6, ¿cuántas filitas de 10 tengo que tener? 6. 6 filitas de 10, porque 10, 10, 10, 10, si yo sumo de 10 en 10, miren, tengo que llegar a 60. Si son 6 filas de 10, digo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces tengo que tener 6 filas de 10. 6 filas de 10, ¿verdad? Entonces acá voy a dibujar lo más fácil que siempre les digo, ¿no? Figuras geométricas. Si tú quieres, puedes hacer otros dibujitos. No hay problema. Sino que lo más fácil, ¿no? Lo más fácil son figuras geométricas. Yo voy a hacerlo con círculos. Ya entonces voy a copiar acá. Empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí ya tengo 10, ¿ya? Tengo 10 ahí. Pero yo quiero hacer ahora cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos voy a tener? Una vez más, 10. Entonces ahí voy a trabajar. 1, 2, siempre tengo que ir contando. 3, a veces dibujan sin contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entonces ahí tengo 10. Yo lo estoy haciendo muy separado. A ustedes siempre le digo el contorno del cuadradito. Si yo lo hago al contorno, no lo van a poder ver. Por eso es que lo estoy dibujando más pequeño, ¿ya? Entonces ahí tengo 10. ¿Cuántas filas ya voy? Voy 2 filas. Quiere decir que voy en 20. ¿Verdad? Ya voy en 20. Entonces ahora, nuevamente, como tengo 2 colores, voy a hacer una secuencia de colores. Ah, pero ahora voy a hacer triángulos. ¿Cuántos triángulos voy a dibujar? 10 también, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a hacer la secuencia. Voy a empezar con el círculo, ya voy 3. Entonces, ¿cuántos voy a hacer? 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, voy en 40. Ahora, ¿qué me toca? Cuadrados, tengo que hacer 10 nuevamente. 3, 4, siempre contando, chicos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy 1, 2, 3, 4, 5. Voy en 50, me falta 10. Voy con los triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí, chicos, ya si yo lo cuento uno por uno voy a llegar a 60. ¿Por qué digo que hay 60? Porque en cada fila hay 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ven? Estamos contando de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y digo ahí que hay ¿cuántas unidades? 60 unidades. Ahí lo encierro, ¿no es cierto? Y escribo ahí. No, debajo tendrían que escribir, tengo 60 unidades. Ahí hay 60 unidades.
completamos ahí las 60 unidades, ¿ve? Y si yo trabajo, voy a borrar ahí, si yo trabajo en decenas unidades, en lo que son barras, en lo que son gráficos, ¿cómo lo haría? ¿Cuántas barritas rojas tendría que hacer? ¿Cuántas barritas rojas? Igual que la cantidad de filas que hemos hecho. ¿Cuántas barritas rojas? Sería 6, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer así de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo tengo mi tablero posicional, ¿no? Si yo tengo mi tablero posicional, voy a hacerlo así, de unidades y decenas, por acá voy a separarlo, las unidades y las decenas, ¿no? Si yo tengo unidades y decenas, busco siempre, ¿no? ¿Hay acá alguno de color diferente? No hay ninguno. ¿Cuánto será entonces? 0, ¿no? 0 en unidades, ¿cuántas decenas? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formé el número 60. Ahí tengo en el tablero posicional el número 60. Quiere decir entonces que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 decenas. 6 decenas. El número 60 representa a 6 decenas. Muy bien, corazones, cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye, bye.